A todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zalatría. Os preguntaréis, oye, ¿dónde está Evan ahora mismo? Bueno, pues Evan, uy, esta mujer, no sé ni quién es. Evan se ha venido a un hotel, ¿vale? Porque recordar que Cassandra, pues, se quiso divorciar y todo eso, así que Evan, pues, no quiere, no se siente a gusto en esa casa que compró con ella, porque la compró, bueno, la compraron a medias porque a ella pues fue la que más les gustó a los dos, pero no se siente, él no se siente a gusto ahí, ¿vale? Así que nada, ha decidido pues venirse aquí, se ha venido a un hotel, que mira qué cosa más maravilla. Si filtréis por restaurante y ponéis hotel, sale el segundo o el tercero. Realmente es un restaurante, ¿vale? Pero tiene esta parte así como de hotel, así que podemos comer aquí en el restaurante maravillosamente. Tenemos aquí, uy, mira, aquí tenemos más, otro bungalow. Fíjate, este bungalow así súper bien, tenemos aquí una piscinita y todo. Así que, no sé, pinta muy bien este sitio, pero bueno. De momento, pues Evan se va a quedar aquí, no tiene mucho más que perder. A ver, Duncan se ha perdido por ahí. ¿Dónde está Duncan? Ah, vale, está subiendo. Vale, pues Evan se queda por aquí. Y bueno, yo creo que vamos a abrir la clínica. Vale, no sé cuánto tiempo estará Evan porque está, bueno, te vas a venir aquí. Vale, que vamos a empezar a buscar casas. Vale, vamos a buscar casas porque claro, Evan pues va a poner un anuncio de que vende la suya. O que la alquila, lo que la gente prefiera. Y bueno, pues él va a buscar también. Entonces Evan va a hacer eso, va a buscar casa y a ver cuánto tardamos en irnos, porque eso nunca se sabe. Sabes cuando abandonas un hogar, sabes cuando abandonas una casa, pero no sabes cuándo vas a encontrar otra que sea perfecta. Vaya, mirad quién ha aparecido por aquí, está Gala. Vamos a venir a hablar con ella. Digamos que Evan la ha visto así desde el balcón y ha dicho, oye, pues voy a ir a ver a una vieja amiga, a ver qué se cuenta, qué es de ella. Vamos a invitarla a comer, a desayunar, ¿vale? Lo que, pues yo creo que más a comer. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Porque la verdad es que hace muchísimo que no nos veíamos, ¿vale? Vamos a añadir al grupo y di, oye, ven, que te voy a invitar a comer. Vamos a venirnos. Pues yo creo que aquí, venga, pide esta mesa, Evan. Y, venga, vente, que te voy a invitar a comer. Bueno, pues aquí estamos. Uy, Galas ha cambiado de ropa. No sé por qué, pero bueno, venga, vamos a pedir. A ver, ¿qué podemos pedir? Son las 12, así que, pues no sé. Podemos coger ya un... Uy, mira, un té helado. Vale, esto es más de desayuno, sí. Mira, vamos a coger té helado para los dos. Así, ¿vale? Que hace calorcito, veranito y tal. Y vamos a coger... Uy, por favor, tortitas. Yo quiero tortitas. Evan, tortitas. Y Gala, mira, a Gala le voy a coger el croissant. Y bueno, pues ya que estamos... Venga, vamos a hablar... Venga, dile, oye, ¿qué tal te va todo? Y a decir, resulta que es que Gala tiene bastante. Dar consejos de criar a los hijos. No, porque no, tú no tienes hijos, no sabes criar hijos. Vale, Gala nos tiene que contar cosas porque es que resulta que a Gala, pues su madre se ha muerto, ¿vale? Ha fallecido recientemente. Y resulta que su madre tenía un lado oscuro. Ese lado oscuro es que su madre... pues le gustaba mucho los juegos y le gustaba apostar y se endeudó, ¿vale? Y ahora que ha fallecido, pues él ha pasado toda la ruina a la pobrecita Gala. Y Gala pues está prácticamente en la miseria. Se ha venido también a este hotel, ¿vale? Porque sabe que bueno, que no es muy caro y además que los dueños eran amigos de la familia y le han prestado una habitación, así pues que pueda estar, pero tiene poco tiempo realmente. Así que Evan, al escuchar esto, le va a decir, oye,
¿por qué no te vienes conmigo? Yo pago, yo tengo mi habitación pagada y él la va pagando a días según se vaya quedando. Y yo la voy pagando a días según me quedo, o a semanas más bien. Y bueno, pues que a él no le importa si siga la. Se viene a vivir con nosotros. Dice, total, estoy buscando una casa, que la mía la voy a dejar. Eva le está contando pues todo lo que ha pasado, que iban a tener un hijo, pero que al final abortó, que los padres de el padre y el hermano de Cassandra fallecieron en el accidente del apartamento, en el incendio. Y luego también que la perra se escapó, se fue de excursión y Elvira no soportó tantas desgracias y también se quitó la vida. Y entonces Cassandra pues dijo, mira, se acabó. Cassandra se fue, se ha ido. Y bueno, pues parece que a Gala no ve una oportunidad ahí, que parece que le está gustando. Dice, mira, siempre brilla el sol, ¿vale? O sea, si pasan las cosas es por algo, no te preocupes. Y parece que la cosa va bien. Evan se ha puesto coqueto. Los dos están coquetos. Entonces, podemos intentar decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Primer beso, no, primer beso, no. Le vamos a elegir, oye, ¿va a venir la comida o no? Bueno, parece que la cosa marcha, o sea, esto parece que puede ir bien. O sea, me da hasta miedo a ver qué es lo que pasa. A ver, Evan, creo que no está en la mejor situación ahora mismo para un romance, me parece. Ya me diréis vosotros qué os parece, si sí, si no. Y bueno, también he de decir que la gala, no, la gata de gala también falleció hace poco, o sea, bastante seguido de su madre. Y la verdad es que la pobrecita ha pasado una mala racha. O sea, aquí todos los niños están pasando malas rachas, pobrecitos, y Evan se topa con todos. Pero bueno, parece que se están animando bastante, se llevan muy bien, se están animando bastante el uno al otro. Así que, ¿por qué no se lo? Uy, confesar atracción, no. Le puedo ir a por un bebé, no. Le podemos proponer, es decir, oye, mira, bueno, ya le ha dicho, oye, mira, vente conmigo, que no pasa nada, que yo tengo la habitación. Con la clínica gana dinero. Si quieres, te puedes venir a trabajar en la clínica, ¿vale? Porque recordar que el padre de Gala era un prestigiado veterinario, muy conocido, muy famoso y muy bueno. Y Gala, pues, ha aprendido del mejor, obviamente. Y bueno, pues sus cosas sabe hacer la chica, ¿vale? Entonces, pues, Evan dice: oye, pues te puedes venir y me echas una mano. Y bueno, pues ella pues, se lo está pensando. ¿Por qué no? Sí, se lo está pensando. Bueno, pues Gala, ¿vale? Ha accedido a estar con Evan, ¿vale? A vivir. Isabel no. Ay, por favor, ¿pero qué le pasa, señora? Vale, Gala ha accedido, ¿vale? Como os digo, ha accedido a vivir con Evan porque es que la pobre no puede. Con la situación que tiene, porque ha pagado todas las deudas de la madre, ya os digo, y bueno, pues necesita un empleo, necesita salir. Así que, a ver, voy a ver cómo están los empleados, ¿vale? A esta señora, si es que, bueno, venga, para nivel 2, yo creo que sí, mira, a mí casi que la podemos acceder, no, ascender al máximo. Vale, y luego a esta otra señora también a nivel. Vale, Gala, ya que estás aquí, vale. Venga, Gala. Atiende tú a esta señora. Venga, la primera. No sé muy bien qué le pasa a Meryl, pero no es nada bueno. ¿Crees que puedes ayudarla? Por supuesto. Venga. Venga, Evan aquí ascendiendo a Miko. Muy bien. Vale, estupendo. Ya sabemos que la que habla un poco mal de nosotros es la otra señora, la que vamos a ir a ver. A ver, ¿qué te pasa, chiquitilla? A ver, vamos a mirar tu historial, a ver si tienes algo. Vamos a mirarte la boca, la temperatura. Ay, pobrecita. Venga, vamos a calmarte, corazón. A ver, espera, espera, que contigo no he terminado, ¿eh?
Te voy a costear formación y que sepas que lo estás haciendo bien, mujer, lo estás haciendo. Y venga, pequeñita, no pasa nada. Si es que, a ver, vamos a hacer una foto de este momento de la inyección. Y hola, que te pincho. ¡Ay, pobrecita! Me da una pena. Me dan una penita cuando se ponen así en plan de, ¡ay, que me han pinchado! Mira qué bonito, qué imagen tan bonita, por favor. Sí, ay. Ay, que ya está chiquitina. Adelante. A ver, Gala realmente. Uy, ¿por qué vas descalza? ¿Vamos todos descalzos? No fastidies. No, Evan no. Ay, las chicas sí que van descalzas. Bueno, lo tendré que mirar, ¿vale? A ver. Gala le encantan los animales, ¿vale? Pero nunca se ha visto pues trabajando así en una clínica. No es algo que le importe, pero no es algo a lo que digamos que le hubiera gustado dedicarse. O sea, el sueño de Evan de pues esto, el tener una clínica, el estar todo el día con pacientes, con animales, que estén así enfermitos y tal, no es algo que ella hubiera querido, digamos. Pero bueno, tampoco es algo que a él le moleste. Obviamente no le molesta porque ella disfruta con los animales. Así que, pues sin ningún problema. Oye, podemos facturar a esta persona ya. Bueno, parece que Gala ha descubierto lo que realmente le interesa a ella, que es hacer las chuches para los perritos, para los gatitos. Y bueno, la verdad es que a Evan le parece estupendamente también. Dice, oye, ¿por qué no? Pues mira, así alguien puede estar en laboratorio y los demás podemos pues atender. Y le parece estupendo. Si hay alguna urgencia o lo que sea y necesitan personal, pues siempre nos puede ayudar, por supuesto. Y si no, pues mira. Le ha parecido bien, a Gala le gusta esa parte del trabajo, así que bien. Hemos perdido media estrella, pero ¿por qué hemos perdido media estrella? Bueno, pues nosotros ya nos vamos a ir a casa. Evan, Gala, yo creo que se pueden ir, se van a quedar a recoger un poco. Y bueno, pues eso, a organizar un poco todo esto. Y bueno, Gala ha hecho bastantes chuches, la verdad. Ha hecho cuatro, no está nada mal. Va a hacer ahora también unos geles y cosas así, pero las chuches las podemos meter directamente aquí ya. Y bueno, les vamos a dejar por aquí que ellos hagan un poco, pues eso, que organicen la clínica y ya iremos viendo qué es lo que pasa. Nosotros dejamos este episodio por aquí, que espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like muy gordote. Si os vendréis y no estáis suscritos al canal, darle al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, que me haréis muy feliz y sed muy bienvenidos a la familia. ¡Chao! ¡Mua! Hay un gato aquí, porque hay un gato. Hola, Bruno.